Yo como pastor escucho todos los días historias de matrimonios destrozados, hijos alejados de Dios, problemas de salud mental y emocional, enfermedades físicas como fruto de no haber obedecido este mandamiento, de no haber invertido tiempo para descansar en Dios y enfocarte en lo que realmente importa: tu espiritualidad, tu familia, tu descanso. Ahora yo te pregunto, ¿vos dedicas un día a la semana de verdad? No me venga con que vengo al culto los domingos a perder. No, de verdad, para leer la Biblia, para orar, leer libros que te ayudarán a profundizar tu relación con Dios. Dedica un día a la semana para cultivar tu espiritualidad. ¿Tenés tiempo de calidad con tu cónyuge e hijos? Siempre está de por medio actividades, celulares, serie, película, diversión, viaje, tiempo de ocio infértil, todo el día, todo el día, todo el día. Y las parejas hablan de su trabajo, de sus problemas, nunca hablan de ellos. Ahora nos preguntamos, ¿cómo voy a dejar de trabajar, pastor? ¿Cómo cerraré mi negocio, pastor? Yo también fui comerciante, era una lucha. ¿En qué tiempo me voy a enfocar en mi familia, pastor? Entiendo tu realidad, yo también vivo en este país y en esta ciudad. Pero yo te voy a responder eso, porque yo no puedo hablar caso por caso. Porque si Dios pide, se puede. Si Jesús pudo descansar un día a la semana y lo cumplía obligatoriamente, vos también podés. Él decía, yo no tengo dónde recostar mi cabeza de tanta actividad que tengo. Pero un día a la semana, Él desaparecía del mapa y se iba a orar. Vos también podés, o si no, Dios es mentiroso. Yo te voy a responder con el Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que soy Dios. Si le creemos a Dios y si lo obedecemos a Dios, vamos a quitar más provecho de nuestro descanso que de nuestro afán. Escúchame lo que te voy a decir. En fe te lo digo. Y esto no es una prédica, esto no es un culto, esto va a ser un estilo de vida. En quietud vas a ganar más que moviéndote como loco de lunes a lunes. Un día a la semana.